Sí, está competitivo el grupo, está muy bien, tan parejito, cada uno con su característica individual, nos dan distintos tipos de cosas y después está en nosotros tener una buena elección para cada partido. Pero lo bueno que están bien, que estamos en crecimiento y a este crecimiento acompañarlo con este tipo de resultados nos viene bárbaro. Nos beneficia porque siempre la competencia te equipara para arriba. Y acá cuando lo individual mejora, automáticamente sube lo colectivo. Así que, y más en un plantel tan joven. Este no nos olvidemos que es el plantel más joven de la Superliga y tiene sus beneficios porque la juventud te da intensidad, te da posibilidades de crecer, de trabajar y después también que hay que conllevar eso de que el tema de la experiencia y que empiecen a manejar distintos tipos de situaciones, pero estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Vamos 19, ahora después Gustavo les va a poner la lista de concentrados que recién la pasamos, pero estaba bien, entrenó bien el turco, ahí si vieron salió un bloque antes, pero estaba estipulado así, queríamos que pruebe y se sienta cómodo, y en teoría no va a haber problema, ni con él ni con Lucho, que fueron los que salieron más golpeados del partido. Pero por la duda igual vamos a viajar 19 y mañana vamos a entrenar en la cancha de Unión. No, y Colón, primero los equipos de Eduardo generalmente son muy sólidos, competitivos, con mucha intensidad, y después que históricamente esa cancha es difícil de toda la vida y no va a ser menos. Así que ir preparado para un partido complicado. Pero siempre haciendo más hincapié en nosotros, como lo venimos haciendo hasta acá. Necesitamos de ganar para seguir estando en el lote de arriba, para seguir metiéndonos cada vez más arriba y para que siga creciendo el equipo, y es un poco lo que vamos a ir a buscar. Sí, era importante para cortar rápido la derrota con Talleres, para meternos en el lote, como bien dijiste vos, que se va a ir cortando de a poquito. Y dar pelea desde ahora, no en las últimas 10 fechas, dar pelea desde ahora, hacerse cargo de eso, convivir con la presión de ganar, y me parece que ese tipo de situaciones y ese tipo de presiones te hacen crecer como jugador, porque te hace acostumbrar a jugar de otra manera y a vivir el partido y a esperarlo de otra manera y a prepararlo de otra manera, y es un poco lo que nos trajo hasta acá. Así que a pensar ahora en lo que viene. En ir e intentar ganar en Santa Fe. Quizás ya nos conocemos bastante y saben que somos bastante autocríticos y bastante abiertos y estamos evaluando distintas situaciones. Si vemos que no nos terminamos de acomodar de esa manera, podemos cambiar tranquilamente. No somos cerrados en ese sentido, ni me voy a casar con un esquema por un capricho. Lo que sí, es un poco lo que les dije antes. El equipo está bien en cuanto a solidez, intensidad, un equipo serio, que es muy combativo y va para adelante, y en esa búsqueda de mejora no perder lo bueno que tenemos. Entonces, conjugar eso no es fácil, pero lo vamos a intentar, obviamente, porque están bien los pibes. Es un grupo muy noble que se está acostumbrando a pelear arriba y eso es bueno. La gente se está acostumbrando también, porque vos te das cuenta que el hincha quiere estar ahí arriba, lo disfruta. Y presiona de buena manera para eso y está bien que así sea. En lo futbolístico, capaz que sí, un poquito sí, no porque lo querramos, pero sí porque se da. Pero después igual en cuanto a la mística y a la mentalidad y a lo que queremos, que es lo fundamental. Después puedes estar un poquitito mejor, un poquitito peor. Yo mismo puedo tener más lucidez en un momento que en otro porque uno también se equivoca. Y hay que convivir con eso, porque es parte del trabajo, pero en cuanto a lo que queremos, al objetivo y a la mentalidad que tiene el equipo, el mismo, no tengan duda.